En el municipio de Las Aguas de Ibirico, Cesar, una joven de 20 años identificada como Shirley Fuentes, le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El lamentable suceso tuvo lugar en la calle 3 Sur del barrio Manantial de Las Aguas de Ibirico, Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, la joven de 20 años se habría quitado la vida en horas de la noche del martes al interior de la residencia. El cadáver fue encontrado por la madre de la hoy fallecida, quien manifestó que al notar una luz encendida salió a apagarla, encontrando el cuerpo de su hija suspendido de una cuerda atada al cuello. La madre además indicó que su hija Shirley Fuentes presentaba problemas de comportamiento y depresión. La inspección técnica a cadáver fue realizada por las autoridades competentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, cajas automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller. Cajas automáticas.